Aunque las cuadrillas de Fovial están cambiando el rostro de más de 6 kilómetros de la carretera litoral, para los motociclistas no es suficiente. Ya que aún hay tramos que aseguran merecen la atención de las autoridades. Es por ello que manifestarán su inconformidad poniendo en evidencia cada bache. Vamos a dibujar en los agujeros, ¿verdad? Y les vamos a marcar toditos los agujeros a partir de aquí, desde Catarina, ¿verdad? Aquí tienen el corte, si se fijan, desde ahí hasta el kilo tengo información de que dicen que la van a dejar hasta aquí la carretera. Entonces no es justo, porque lo peor de la carretera está de aquí hasta el kilo 5. Se salió del control todo. Para Carlos, el mal estado de la carretera sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito, los cuales están a la orden del día. Así que urgen a las autoridades a no quedarse de brazos cruzados. Lamentablemente, de veras, debemos de hacer algo. A todos nos urge un cambio en esta carretera. La necesitamos toditita, completa, no por partes, y no que la estén parchando. Que sigan, si está... Pero la iniciativa necesita el apoyo de más automovilistas para avanzar, de tal forma que este motociclista extiende una invitación. Equipo, hay gente que sí está dispuesta a ayudar, ¿verdad? Pero necesitamos caravana, digamos, picas para poder llevar la pintura, poder llevar, necesitamos conos igual, pintura, agua, lo que sea, porque es un buen equipo de personas a las que vamos a ir. Venga, hombre. Este domingo, los conductores que se han sumado a esta protesta pacífica recorrerán la arteria litoral, esperando así que el mensaje llegue a quienes compete y se ponga manos a la obra. Para Cara Sucia Noticias, Byron Martínez.